Bueno, amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos y aquí tenemos a jabones Bacle que me tiene pasando saliva, Dios mío. Fíjense lo que nos trajo en el día de hoy. Bueno, de verdad que me siento muy contenta porque aquí trajo donas. A ver, mis muchachos, José Tomás, que te fascina todo esto, tenemos las donas. Aquí tenemos los ponquecitos. Bueno, de todo tipo de cosas, detalles bellísimos, pero lo único malo, ay, esta dona provoca comérsela, pero no me la puedo comer. ¿Saben por qué? Porque es de jabones. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga, la profesora y especialista Claudia de Jabones Bacla. ¿Cómo estás, Claudia? Un besito. ¿Cómo te va, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. Esto no se hace. Horrible, ¿verdad? Esto no, no, Claudia, por favor. Bueno, ¿sabes por qué lo hizo Claudia? Porque como yo que yo estaba a dieta, entonces decidió traerme todo esto, pero ¿y qué? ¿Para que me bañara y no me lo comiera? No, señor. Mira, Claudia, cuéntame, porque de verdad que estás este año espectacular con estos detalles. Sí, bueno, tenemos un modismo, tenemos dos vertientes ahorita muy marcadas en lo que son las manualidades, más que todo en los jabones y las velas, que es modular la base de jabón y de vela para que parezca comestible, okay. Para que parezcan torticas, ponquecitos, fruticas, todo ese tipo de cosas. Eso, okay. Por un lado, y por otro lado, por supuesto, está la técnica de el eminente Brito, okay. Que tiene su forma de pintar y su forma de exponer esos colores tan llamativos. Ajá. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar y vamos a trabajar con todo lo que son comidas, lo que evoca dulce, postre. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjate, tenemos pareciera ponquecito estos que están aquí, pero estos parecen chocolaticos. A medida que se van haciendo más pequeños, parece. Eso no se hace, me igual este, pues este es un arreglo que de repente pasaría por unos ponquecitos de vainilla, mandarina y chocolate. Ok. Es la idea, ¿sí? Tenemos, ajá, aquí un arreglito y esto, este es el trabajo, este es el proyecto que vamos a ejecutar. En, ¿sí?, el día de hoy. Es correcto. Excelente. Vamos a trabajar estas dos piezas, el jabón grande y el jabón pequeño, porque hay mucho detalle a nivel de pareciera muy sencillo, pareciera, okay, colores, pero no, están hechos con aditivos orgánicos. Okay. Entonces es muy interesante estar conscientes de lo que involucra el orgánico, es decir, si son si se hacen con cosas comestibles, alimentarias, uh-huh, hay que ponerle conservantes y una cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta para que no se dañen, bueno, a posteriores. Perfecto, así que, ¿qué vamos a hacer, mis amigos? Agarrar su agendita de detalles mágicos, a grabar el programa, a verlo mañana en la reposición, porque esto no lo podemos perder. Comienza, Claudia, a trabajar. Bueno, podemos hacer dos cosas. Una, podemos llevarnos por lo que son las cosas bonitas, por las cosas llamativas, okay, lo que yo llamo piñatería. Pues. Aquí tenemos, por ejemplo, unos jaboncitos que parecen unas gelatinas. ¿Sí? Son muy llamativos, pueden servir como detalle para o como un cotillón para un cumpleaños. Igualmente, estas que son tarticas de frutas. Estas. Y lo que están al final, que son como ponquecitos, ay, pero son mini ponquecitos. Es correcto, son cosas muy bonitas, muy llamativas, solamente de colores. Ahora, okay, también podemos hacer estos mismos jabones, pero colocando el aditivo orgánico. Okay. En esta oportunidad vamos a trabajar con fragancia de vainilla. Uh-huh. Una cosa que tenemos que respetar es que, por grande que sea el proyecto, uh-huh, tenemos, cuando vamos a hacer un arreglo, tenemos que trabajar con una sola fragancia. Okay. En esta oportunidad tenemos vainilla, mandarina y chocolate, pero solamente vamos a colocar fragancia de vainilla. Muy bien. Para que sea algo corrido. Si ponemos mucha fragancia, después entonces la cosa no queda muy, ajá, bien. Aquí tenemos, no sé si pueden colocar los ingredientes. Ok, a ver, la lista de ingredientes que necesitamos, pero de todas maneras ve diciéndomela. Ok, tenemos, para hacer este tipo de trabajo, tenemos que utilizar la glicerina opaca o la base de jabón neutra opaca y la cristalina. Okay. Para dar, por ejemplo, la cristalina, para dar ese color marrón intenso. Okay. Y para la opaca, para hacer la vista de la blanca, que es la que simula vainilla, y la naranja, que es la que simula la mandarina. Okay, okay, perfecto. Tenemos, a ver, muéstrame un momentico. Aquí. Vienen así, ¿cuántos jabones me salen con esa panela? Esta panela tiene un kilo. Okay. También hay presentación de medio kilo, depende del proyecto que tengas. Okay. La de un kilo son 1,000 gramos, son, ajá, 10 jabones de 100 gramos. 10 gramos. Sí, okay, sí, son, ajá, jabones grandes. Ajá. Ahora, jabones pequeños te salen 20 o dependiendo del tipo de proyecto que tengas. Okay, okay, perfecto. Tenemos
tenemos también lo que llamamos alcohol de maíz, que realmente es alcohol de caña. Uh-huh. Este tiene la función en este proyecto de pega. Uh-huh. Tenemos la el color rojo y el color amarillo, uh-huh, porque además de, yo pudiera haber traído el naranja, pero quiero también enseñar a las televidentes a mezclar los colores, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también la fragancia vainilla. Y muy importante para trabajar todo lo que son aditivos orgánicos, el chocolate en polvo o cacao en polvo y la vitamina E, que es la que utilizamos como conservante. El cacao normal que nosotros utilizamos para los postres. El que se compra, es correcto. Okay. Estamos trabajando jabones, pero con materiales de alimentarios. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces, en principio, por supuesto, vamos a picar la base. Sencillamente agarramos un cuchillo de acero inoxidable y hacemos cortes pequeños, lo más pequeño posible. Esto es en función de que se corte, de que se derrita más rápido, ¿ok? Uh-huh. Y previamente tenemos aquí una olla con agua calentando que nos va a servir baño María. Uh-huh. Tenemos unos frascos que soporten calor. Puede ser frascos de desechables de compotas y esas cosas. Sí, más que todo de mayonesa. Okay. Los de mayonesa, un detalle, un tips. Los frascos de mayonesa están hechos corridos, es un vidrio templado corrido. Okay. Entonces no vamos a tener problema de cuando lo metamos una y otra vez aquí en la olla del baño María. Ajá. Esos son 80 grados centígrados. Okay. Él va a soportar esa temperatura siempre y cuando no se nos acabe el agua del baño María. Perfecto, en pantalla ustedes están viendo el teléfono de Claudia de Jabones Bacla para que hagan contacto ahora al terminar el programa. Y bueno, les soliciten todas las cosas preciosas que nos trajo en el día de hoy, además los cursos. Les recuerdo que Jabones Bacla también nos trajo una rifa para celebrar nuestro 5º aniversario. Así que mis amigos, mi celular 0414-240-5599 o si no, le escriben mensajitos a nuestra querida amiga Claudia. Ok, Claudia. Ok, y otro punto interesante son los moldes, por supuesto, ¿dónde lo vamos a verter? Entonces aquí tenemos, esto lo fabricamos nosotros. No, Claudia, yo los estaba viendo y te digo que de aquí te vas sin unos cuantos moldes. Sí, yo quiero uno de estos, Claudia, ahora, miren son qué unos belleza. Moldes, son moldes de silicón. ¿Qué sí. pasa? Normalmente nosotros fabricamos los moldes de acetato también, que sirven para repostería, chocolate, jabones, velas, para también gelatina. Pero en esta oportunidad estamos trabajando con este material. Ajá. Que lo interesante de esto es que es mucho más flexible que el acetato. Lo distribuyes al mayor, Claudia, las chicas que tienen mercería, nosotros. Que tienen tienda, que de cualquier parte de Venezuela, mis amigos. Claudia, todas estas cosas las fabrica y los precios de mayorista excelentes. Solidarios, es correcto. La idea es que como una mano lava la otra y las dos la cara. O sea, nosotros somos fabricantes, vamos en pro de ayudar a los distribuidores que tengan un buen precio, que sean competitivos, para que ellos también tengan movimiento de su mercancía. Okay. Entonces, fabricamos los de acetato, grandes, pequeños, fabricamos los de silicón. Ok. Inclusive, ¿los de silicón para qué? Aparte de para los jabones, ¿para qué otra cosa me pueden servir? Chocolates, gelatina, masa flexible, fondant. Mira, tenemos estos, por ejemplo, que son para la masa flexible. Son figuras muy planitas. Esto sirve, volteamos así, colocamos la masa flexible aquí, hacemos presión, ella se marca toda la figura y luego alamos así y sale. Ok, bueno, nos vamos a ir un segundito a publicidad y ustedes, mientras tanto, mensajitos de texto para que participen de la rifa del día de hoy. Vamos y ya venimos con muchísimo más de detalles mágicos. Hoy está espectacular.